Buen día, grupo. ¡Buen día! Ya es viernes, por fin viernes. ¿Usted, usted ahí en casa, escucha ese oído? ¿Lo ¿No percibe. Es una nueva moda aquí en la producción, padrísimo. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. <risa> <risa> Increíble. El magnánimo presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que recibirá a Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, luego de que esta protestara durante dos días afuera de Palacio Nacional. El mandatario anunció esto con tono retador, asegurando que la que busque encuentra. A lo mejor no a su hijo, pero a mí sí. Por supuesto que empeñado en hacer la peor versión de las cosas, el mandatario explicó que la recibirá hasta después de las elecciones para que no se utilice el tema de los desaparecidos con fines políticos y porque qué es a medio año extra de no buscar a sus familiares ni que fue urgente. También dijo que han localizado a más de veinte mil desaparecidos, o sea. No quiere que el tema sea manipulado durante la temporada electoral, pero presume que ya encontraron a 20.000. Pero no usen el tema. Pero gracias de nada por encontrarlos. Pero sería bajísimo aprovechar eso para pedir votos. 20.000 votos, recién aparecidos. La voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Hay un plan de buscar a desaparecidos. Todo el gobierno estamos trabajando en eso. Ya hemos encontrado a miles. De en respuesta, la activista declaró que el presidente tiene la responsabilidad de recibirlas sin esperar a que pasen las elecciones, pues las necesidades de los familiares de desaparecidos son urgentes y no pueden postergarse, que es justo lo que acabamos de decir, pero sin chistor. Sobre este tema, madres buscadoras convocaron a una megamarcha para el 10 de mayo en demanda de que el gobierno federal no desaparezca a sus desaparecidos en el nuevo censo y les brinde apoyo. Aún no se sabe si Pollo estará disponible. Más de 300 buscadoras y 250 colectivos de México y Centroamérica se unieron sin ayuda del gobierno para enfrentar la crisis de desapariciones forzadas. En conferencia de prensa destacaron que la crisis de desapariciones no se detiene y la violencia contra quienes buscan justicia es cada vez más brutal. Los colectivos invitaron a la sociedad civil a unirse a la manifestación en al menos 28 estados y advirtieron que no permitirán ser utilizados como botín político en las elecciones, a lo que la 4T respondió. ¡Eeeh! En otro asunto, Alicia Bárcena Ibarra, la canciller, y prueba de que el estilo de Lolita Ayala solo le queda a Lolita Yala anunció que el gobierno mexicano tiene una estrategia legal para proteger a los mexicanos en Texas ante la posible implementación de la ley SB4. Darles a todos una tela verde para que puedan disfrazarse de arbusto cada claro que vean un policía por ahí pasar. <laughs> Explicó que México ha proporcionado instrucciones precisas a sus 11 consulados en Texas para ofrecer apoyo y orientación a los ciudadanos mexicanos y puedan seguir enviando remesas desde la cárcel. Además, informó que México ya presentó un recurso ante una Corte de Apelaciones de Estados Unidos para expresar su oposición a esta ley llamado Amicos Curiae, que en latín significa Ami, ocupo curármela. La ley es profundamente inconstitucional porque el tema migratorio en Estados Unidos es federal, igual que nosotros. Entonces, no vamos a permitir ninguna acción del Estado de Texas, ni las autoridades, ni los policías, ni, ni nadie que actúe en materia migratoria a nivel estatal o de los condados. Esto es una materia federal y para nosotros también. En otro tema, sin decir cómo financiaron ese programa, Bárcena reveló que el gobierno federal proporciona 110 dólares mensuales durante seis meses a migrantes venezolanos al ser repatriados, algo así como un sugar daddy, pero de los jodidones que te ofrecen vales de despensa nomás. El tejuino daddy que le llaman. En temas electorales, tras el hallazgo de 10 cuerpos calcinados en Pesquería en Nuevo León, la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Sochil talvez. Envió un mensaje en X twitter a Claudia Sheinbaum exhortándola a enfrentar las consecuencias de la violencia y a ofrecer condolencias a las familias afectadas. Condolencias que seguramente ofrecerá hasta después de las elecciones, o algo así muy de su patrón. En otro asunto, la se criticó a la gobernadora morenista de Campeche y señó en situación de mis alergias tienen alergias, Laida Sansores, por enviar a mujeres policías a un penal masculino sin el equipo adecuado. Entendiendo por equipo adecuado un aparato reproductor masculino. Gobiernos de Morena abandonaron a los policías y a sus familias. Un gobierno que abandona a sus policías también abandona a sus ciudadanos. Mi solidaridad y respeto a las mujeres policías de Campeche y a los policías de todo México. Sobre la falta de presupuesto para su campaña, Galvez informó que el PAN aportará otros 80 millones de pesos y que próximamente se reunirá con Alito del PRI y Jesús Zambrano del PRD para tratar el tema porque no le cuadra eso de que Alito ande estrenando pómulos y Zambrano comiendo tres veces al día. Desde Nuevo León, Claudia Sheinbaum descartó que el hallazgo de cuerpos calcinados en pesquería esté relacionado con su campaña electoral o su visita al estado. Es más, ni ha de estar relacionado con México. Si fue en pesquería ¿Es bronca de Aquaman? Lamentó el suceso destacando su enfoque para abordar las causas de la violencia, como el programa Jóvenes Unen al Barrio, que es igualito a Jóvenes Construyendo el Futuro, pero con más olor a Tiner. En respuesta a críticas de Xochitl Galvez, Shane Bowne señaló. Shame, 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 sí. qué barbaridad. En respuesta a críticas de Xochitl Galvez, Shane Bowne señaló que no entraría en discusiones, pero lo hizo al defender las políticas de seguridad implementadas en su administración, presumiendo una reducción del 50% en homicidios dolosos durante su gestión como jefa de gobierno. Es doloso decir que el presidente dice abrazos a los criminales. ¿Cuándo ha dicho eso? Pero además, yo tengo resultado. De los tres que competimos en la contienda, soy la única que tiene resultados en seguridad. O sea, a mí no me dicen cómo, eh, cómo solo cómo le vas a hacer, que hice ya. Jorge Álvarez Maynes, candidato de Movimiento Ciudadano y edecán de Carta Blanca, denunció como un acto infame la decisión del INE de cancelar el registro de las primeras fórmulas al Senado del Partido Naranja en Jalisco y Campeche lideradas por Alberto Esquer y Eliseo Fernández. Maines acusó al órgano electoral de actuar parcialmente contra su partido, mencionando que la medida parece estar dirigida para perjudicar MC en estados donde es fuerte y tiene candidatos competitivos. Es que sí, mano. Tienen tres votos y les quitan dos. En más información, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tagüey, informó que han recibido 83 solicitudes de protección por parte de candidatos a cargos federales, de las cuales 74 han sido aprobadas y 9 no se pueden tomar en serio porque son de Álvarez Maínez y sus amigos. Ay. Explicó que una vez recibida una solicitud, la mesa de seguridad tiene 48 horas para analizar el caso y determinar el nivel de protección necesario, que va desde antes de que lo maten a cómprele una bonita corona funeraria, por favor. Por otro lado, el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña desestimó la violencia en el proceso electoral, asegurando que no han recibido no han habido asesinatos de candidatos. Para poner en perspectiva las opiniones de este señor, tomen en cuenta que asegura que el baño diario es un capricho. En temas de estados, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó este jueves que lograron identificar a 10 víctimas entre los restos hallados en un terreno baldío en el municipio de pesquería, la mayoría de ellos calcinados. Cabe aclarar que cuando la Fiscalía de Nuevo León dice identificar a las víctimas se refiere a decir, no, pues yo, yo creo que sí fueron víctimas, y no a saber quiénes eran. Hasta el momento fueron hallados en el predio cinco cadáveres, cinco cráneos, así como cuatro restos socios, algunos de ellos dentro de una camioneta. En Morelos fue asesinado el comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Marco Antonio Alvear Sánchez. Un grupo armado lo interceptó mientras viajaba en su auto cerca del Museo Juan Soriano en Cuernavaca. Su vehículo recibió al menos 20 disparos. La Fiscalía de Morelos consideró que se trató de un ataque directo y no de un robo. Inmediatamente se desplegó un operativo para encontrar a los responsables, pero aún no se ha dado con ellos. ¿Por qué Cuernavaca? porque qué Morelos y por qué México? En la Ciudad de México, la línea 7 del metro interrumpió su servicio durante tres horas ayer por la mañana entre la estación San Joaquín y Constituyentes por una falla en el control de vías derivado de un error humano. El error humano que cometió el papá de Claudia Sheinbaum al no llevar protección cuando la concibió. Esto provocó aglomeraciones de usuarios por utilizar los transportes alternos habilitados por las autoridades capitalinas como la ruta del Rosario a Tacuba y de Tacubaya a Barranca del Muerto. Después de las diez de la mañana, el servicio se restableció por completo, luego de que técnicos especializados le movieran el des a la desa para que la cosa volviera a jalar. La encuesta nacional del INEGI sobre calidad e impacto gubernamental reveló que Chihuahua registró la mayor cantidad de víctimas de corrupción en 2023. ¿No? Pues con razón los chihuahueños vienen corriendo a la ciudad llorando y diciendo: Ay, yo sé dirigir, yo sé cambiarle la letra a las canciones de la Trevi. Ay, por favor, dame trabajo. Les prometo que no los van a demandar. El Estado Fronterizo encabezó la lista con 21,891 víctimas, seguido por Guerrero, Tabasco y Sinaloa. En contraste, Querétaro, Yucatán y Baja California Sur fueron las que menos la percibieron porque no puede haber robos si no hay nada de valor en tu ciudad, básicamente. El INEG informó que los actos de corrupción tuvieron un costo económico de 11.910 millones de pesos que equivalen a más de 3.000 pesos por víctima. En información internacional, el gobierno de Estados Unidos presentó una demanda contra Apple, alegando que el gigante tecnológico creó un monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes para aumentar su costo e impedir que sus rivales lanzaran otros teléfonos inteligentes. En otras noticias, se espera que el gobierno gringo anuncie que acaba de descubrir el hilo negro. El fiscal general Merrick Garland señaló que los consumidores no deben pagar precios más altos por estas prácticas monopólicas y que es inhumano que su única opción sea comprar un Huawei. Sin ofender a la producción de ese programa, la verdad. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la primera resolución global sobre inteligencia artificial propuesta por Estados Unidos y copatrocinada por 122 naciones, entre ellas China y Rusia. Y díganme paranoica, pero no me da nada de confianza cuando Estados Unidos, China y Rusia están de acuerdo en algo. La última vez que eso pasó, Will Smith nos tuvo que defender de una invasión alienígena. Esta resolución aboga por fortalecer políticas de privacidad, proteger datos personales, monitorear la tecnología en busca de riesgos, salvaguardar los derechos humanos y la queso. En Reino Unido, el equipo jurídico de la realeza denunció ante el Tribunal Superior de Londres al conglomerado de medios de comunicación News Group Newspapers por colocar micrófonos ocultos en los teléfonos fijos del príncipe Harry para acceder a mensajes de su mamá, la princesa Diana. O sea, ¿cómo? Pusieron micrófonos en los teléfonos o en su Ouija. La demanda del príncipe y otras cuarenta personas relata las actividades ilegales de periodistas e investigadores privados de los periódicos de SON y el desaparecido News of the World desde mediados de la década de los 90 hasta el año 2016. En España, el exfutbolista brasileño Dani Alves dormirá otra noche en prisión al no poder depositar el millón de euros que la audiencia de Barcelona le impuso como fianza para salir en libertad provisional. A mí no me engañan. O ya decidió que merece el castigo o ya conoció a alguien especial ahí adentro. Pero bien adentro. La defensa del brasileño informó que aún trata de reunir el dinero. El exjugador de los Pumas lleva ya 14 meses en la cárcel de, de Brands tras ser acusado de violación. Antes de despedirnos, una buena noticia. Cirujanos en Boston llevaron a cabo el primer trasplante exitoso de un riñón de cerdo genéticamente modificado a un hombre de 62 años, Richard Sliman, con enfermedad renal terminal. Entrevistado al salir de la operación, Sliman declaró a la prensa, ¡Hakuna Matata! El riñón comenzó a producir orina poco después de la cirugía y Sliman mostró signos de mejoría continua. Este avance ofrece esperanza para los pacientes con insuficiencia renal, ya que podría aliviar la escasez de órganos humanos para trasplantes, además de llenar los quirófanos con el delicioso aroma a carnitas estilo Michoacán. ¡Sí! <laughs> bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Troste. pero no se pierdan Canal Pop y el domingo Memorafilia los mejores programas de espectáculos y coleccionismo grabados en este estudio recuerden suscribirse darle like a todos nuestros contenidos estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web Abejorro.com envíanos por ahí un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí por favor vaya a seguirme a Instagram, Twitter, TikTok y a todas las redes sociales si no pues no pasa nada nos vemos aquí el lunes con más noticias yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como ADEJORRO MEDIA.